Queen. Winners. Ahora escucha muy bien. Te presentamos al creador del mejor concepto en música. Ambiente. Frases que se han hecho clásicas en México y Estados Unidos. La organización número uno para la gente inteligente. El penthouse de la música. El ambiente marca 7 y vamos hacia el máximo nivel. Winner. Es aquí donde damos las gracias a uno de los comunicadores de la música más importantes, al generador de las mejores ideas en el ambiente de luz y sonido. A la organización y espectáculo número uno. Winners. Que está bajo la responsabilidad de un amigo de todos nosotros. Él es el pionero y conocedor de la música. Él es el señor Antonio Winners. Ok, jóvenes, ¿cómo está ese grito? ¿Cómo está ese escándalo? A ver, señores, buenas noches, bienvenidos sean a nombre de la organización Winners. Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las niñas. Pero como aquí no discriminamos a nadie, también a todos los mayates que están aquí presentes. Buenas noches, bienvenidos sean. Porque no me digan que no vinieron. Fíjense bien, para que vean que sí vinieron. A ver, ingeniero, apágate la luz. En confianza, quiero un grito de los mayates a la de tres. Venga, grito. Una, dos, tres. Ya ven cómo sí vinieron. A ver, señálenme dónde hay un mayate que no gritó, chavos. Señálenme dónde hay un mayate que no gritó. Ustedes que los conocen. Mayate a bigotón también, miren nada más. Buenas noches, jóvenes. Vamos a iniciar. A ver cómo está el ambiente de las damas. Antes de iniciar, mejor. A ver, mujeres, grito a la de tres. Venga, grito. Una, dos, tres. Muy bien, calificación de grito de las mujeres 9.1. Muy bien, muy bien. A ver, grito de los hombres. Hagan la voz ronquita, chavos, por favor. Grito de los hombres. Venga, grito. Una, dos, tres. Medio forzadón el grito, pero bueno, apenas si pasaron el 8.7, chavos. Ok, vamos a poner algo de música, 4 minutos. En estos 4 minutos vamos a resumir lo que vamos a manejar el día de hoy. Escucha en 4 minutos el resumen Winners. Es el resumen Winners. Para la gente inteligente. We'll be right back.
Ese puño arriba, puño arriba. A ver, un grito mexicano. Vengo a decirle a la que no me supo amar. One, two, three. Ese coro. ¿Qué tenemos, DJ? Rápidamente. Pesa. Muy bien, a ver un grito de la gente que le gustó el resumen de Winners. Oigan, chavos, ¿quién quiere compactos que le regale compactos? A ver, en el lugar donde escuche yo el mayor escándalo. ¿Dónde están gritando más fuerte? Levante la mano. A ver, aquí al centro estoy escuchando, pero de enfrente. A ver, ahí va. Compacto número uno, levante la mano, no veo dónde. Eso es. Compacto número uno. Ahora más para atrás. ¿Dónde más quieren otro compacto? A ver, va. Otro compacto. No llegó. Y el último, a ver si llega hasta allá. Ahí está. Ah, ya ves si llegó hasta allá. Señores, vamos a iniciar. Quiero decirles que pueden ver la cámara oficial de Winners. Ahí la cámara de Don Rui. Le digo Don Rui porque es el don de los videos. Es la fábrica de las ideas de los videos. Señores, iniciamos el ambiente marca 7 y vamos a llegar al máximo nivel. Saludos, los pueden dejar ahí en el escenario y nosotros los damos en un momentito. Iniciamos, esta es Presencia Siglo XXI para ustedes. Esto es... No escuché. Esto es... No, más fuerte. Esto es... Winners, iniciamos. Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¿Cómo no? Ese coro. Viene la pista de globitos. Noche de winerismos. Ya salieron dos superglobotes. A ver, levante la mano. ¿A quién le queda ese superglobote? Levanta la mano los que tienen miseria, seguramente. Adelante con la música. Estamos iniciando. Señores, hay que estar contentos. Es que perdió el América, hay que estar contentos. Ah.
Bienvenidos sean. ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres solteras que hay esta noche? A ver, un grito de todas las solteras. Señores, estamos iniciando. Les recuerdo que también perdieron las Chivas. Y también perdió el Cruz Azul. Puño arriba, puño arriba. ¿Dónde está la gente que tiene menos de 18 años? A ver, levante la mano a los que le van a los Pumas. En la noche de Ibiza. Ahora resulta que todos le van a los Pumas. ¡Manos arriba a todo el mundo! Iniciando. Y regáleme un grito a todas las mujeres que no trajeron a su novio. Arriba, todo mundo. Hoy tenemos gente de Bosques del Pedregal. Puño. Un clásico de Winners, que vamos a bailar también el 4 de diciembre en San Andrés Otoltepec, en la Feria 2011, Producciones Baby. ¡Puño arriba!
Que se mueva el piso, jóvenes, que se mueva el piso. El AMI de marca 8 en estos momentos. Escucha. Señores, el día de hoy venimos a bailar. Hoy tenemos gente de Tlalcoligia. Estamos iniciando, jóvenes. Mitt ämne sen skakar. Vad är det som är på gång? Jag ser ett fönster. Det är en konversation. Jennifer vill du spela patiens du eller med mig? Du verkar sugen. Ska vi ta en omgång till? Jennifer vill du spela patiens du eller med mig? Y levante la mano todo mundo para que salgan en la grabación. Manos arriba todo mundo. Todo el mundo saliendo de la grabación, manos arriba. Seguimos hacia el máximo nivel. Ah.
regáleme un grito a los hombres que no trajeron a su novia. Mueve la cabeza, los pies, los hombros, la cintura, las manos. No te quedes quieto. Adelante con la música. Que tiene menos de 18 años. Señores, esta noche vamos a llegar al máximo nivel. Los que no salten ya lo saben, no son mexicanos. Y regáleme una U para los que no están bailando. Con la música, jóvenes. Esta noche vamos a llegar al máximo nivel. Amigos de allá atrás, a ver, levante la mano. Nos estamos viendo muy bien. Vamos a hacer caso a la canción, chavos. Todo el mundo haciendo lo que dice la canción. Escucha.
1-2. Atención, les habla la policía. Sigan las instrucciones para pasar el control. Saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos. A ver, todos manos arriba. Los brazos bien alto. Más alto. Así, así. Muy bien. A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas. Más fuerte, más fuerte. Que se siente el ambiente, jóvenes. Muy bien. Por último, tenemos que oír ruido. Mucho ruido. Más... ¡Hagan un escándalo! Perfecto. Y ahora, alóquense un poquito. Estoy viendo que están bailando mujeres con mujeres. La pregunta es, ¿qué no hay hombres aquí? FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ. I couldn't believe what I was living, so I called my friend Johnny. And I said to him, Johnny, la gente está muy loca, 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 loca. Y levanten las manos todos los que se van a locar esta noche. Clásico de Winners, versión 2011, para la gente inteligente. Muévete al ritmo de la música. We'll be right back.
cabeza. Mueve los hombros. Mueve el pecho. Mueve la cintura. Mueve la cadera. Mueve los pies. Manos arriba. Mueve las manos. Palmas, palmas, palmas. Winners. Sigue hacia el máximo nivel. Estos son clásicos de Winners. Presente en el compacto número 2. Activa tus sentidos. Déjate de la magia del siglo XXI. Winners.
clásicos de la música de Winners. Levanten la mano los que pidieron permiso para llegar tarde a su casa. Mejor regálenme un grito los que no quieren llegar a su casa. Señores, el ambiente marca 9. Y vamos a llegar al máximo nivel esta noche. Activa tus sentidos. Esto es Winner. A ver, jóvenes, si se la saben, cántenla. Échenle sentimiento. A nadie extraña ya que esté hablando de ti y que todo el tiempo me la pase pensando en ti. Imagino caminar. No los escucho. Y tu mano tomar, con la lluvia cayendo en las calles de esta ciudad. Con la lluvia cayendo en las calles de esta ciudad. Una mañana más, otro encuentro. ¿Y cómo gritan las solteras? Y levante la mano las divorciadas. Ya, para que no se pongan tristes, un grito de todos los que le van a la América. Más fuerte grito de los que le van a la América. ¡Sube, sube! ¡Sube! Clásicos de Winners. El ambiente marca 9.5. ¡Sube, sube! A ver, con las chelas arriba, con las chelas arriba. Un tema clásico de Winners. Y aquí les dejo el micrófono abierto. Que se escuche. Ustedes. Yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. A ver, otra vez. Trépense a su novia, a su amigo, a su amante, al más flaco, al más gordo, al más feo, al más panzón, para que bailen esto, que dice así. Thank you.
golpes uno encima del otro. ¿Cómo bailan las de negro? ¿Cómo bailan las de rojo? Más rápido. Señores, estamos en el máximo nivel. Y este es un ritmo que me gusta mucho. Se marcó una época dentro del ambiente de la música. Esta es la música tecno-industrial. Señores, quiero decirles que próximamente vamos a hacer un evento en el Rodeo Tejanos. El segundo especial de la música High Energy, Tecno Industrial y New Beat. Próximamente Rodeo Tejanos. Más fuerte ese coro. Yo les pregunto, chavos, ¿ya se cansaron? A ver, no escuché. ¿Ya se cansaron? A ver, levante la mano a la gente que va a ir a la escuela mañana. Levante la mano a la gente que va a ir a trabajar mañana. No, mejor hagan un escándalo a la gente que no le gusta trabajar ni ir a la escuela.
un gritito de los que nunca les ha gustado la escuela, chavos. Clásico de Winners, un tema que marcó historia. Esto es simplemente Winners. Para todos mis amigos que han vivido junto conmigo la magia de la música desde los 90s, pasando por los 80s. Y el nuevo siglo. Gracias por seguir esta aventura. Por seguir la aventura de Winners. A ver, vamos a hacer la ola de aquí del escenario de Winners para allá atrás. Grábate la ola del escenario de Winners para allá atrás, ¿ok? Esa ola, la de tres. Venga, una, dos, tres. Otra vez, venga, la ola, la de tres, venga, una, dos, tres. Eso ya estuvo mejor. Winner. No cabe duda, el ambiente hoy está brutal. Moviditos. ¿Cómo bailan en la cantina?
Habíamos quedado con que le echan sentimiento, ¿va? Todos y todas. Dices que eres la bandota, que eres bien rock and rollero. Y se te nota con tremenda matota. Todo lleno de tatuajes y luego hasta traes aretes. Y tu camiseta de Metallica. Tu camiseta del Cruz Azul. Quien te viera pensaría que eres una estrella de rock. Pero nadie imaginaba la neta. Oigan, ¿ya se cansaron? ¿Los cacheteados ya se cansaron? De nuestro amor, ¿qué más recuerdas? Si una canción, la noche que ella, que te entregó aquel poeta, que se inspiró. Que tu amor ya no sería como antes para mí. Pero qué bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así. Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado.